Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes a todos. Soy el detective Enigma a su servicio. El día de hoy les voy a hablar de... Como decía, el día de hoy les voy a hablar de la Sexta Sinfonía. Pero antes, he aquí un poco de historia acerca del compositor detrás de esta obra. Ludwig van Beethoven era todo un arquitecto de la música clásica. Conocía profundamente cada instrumento y estaba absolutamente entregado a su vocación. También tenía un amor profundo por la naturaleza. Pasó gran parte de su tiempo en el campo, lejos de Viena, como sitio de inspiración. Como tributo personal a aquellos recuerdos de vida campestre, compuso su Sexta Sinfonía, titulada como Pastoral. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo se convirtió en una de las obras predilectas de muchas personas, fue duramente criticada en el momento de su estreno. En 1940, Walt Disney quiso adaptar la obra a un escenario más extenso. Me refiero al Monte Olimpo, hogar de los dioses griegos, y es el escenario que veremos a continuación. Comenzamos con un hermoso atardecer en el Monte Olimpo, con un primer movimiento que nos da la alegre sensación de empezar un nuevo día. Podemos ver a los unicornios correr alegremente en el campo y escuchar a los faunos tocar su dulce melodía de flauta. Al encontrarse con los unicornios, se ponen a correr, saltar y jugar con ellos. Mientras tanto, miramos a una familia de pegasos llevándose a sus hijos al río, sobrevolando el lugar. Al llegar, se les unen varias familias de pegasos que se ponen a nadar y jugar con ellos, mientras un fauno sigue tocando música de flauta. Y una flor de loto cae río abajo hacia el otro lado de la cascada. Y es aquí donde empieza nuestro segundo movimiento, el cual es más moderado en comparación al anterior. Ritmo aparentemente apropiado para el periodo de enamoramiento. Y debo admitir que de todos los segmentos, este es el que menos encaja con la sinfonía. Me explico. No es que esté en contra del amor, ni el enamoramiento, ni nada. Pero el resto de los segmentos tienen alguna relación con la vida campestre. Esto no tiene mucha conexión. Pero bueno, al menos le son algo fieles a la mitología griega. Pues vemos a los centauros hembra ser acicalados por sus... los ángeles. Ok. Sé que hay ángeles que existen en muchas mitologías antiguas, pero parece un tanto flojo agregarlos ahí como si nada. En Hércules de Disney podemos ver cameos silenciosos de varios dioses griegos y no vemos a ningún ángel. Más allá de embellecer a las centauras, ¿qué otro propósito cumplen? ¿Tendrán una conexión con...? Nah, probablemente sea mi imaginación. Al llegar los centauros, comienza el emparejamiento. Y al parecer cada uno encontró a su pareja. A excepción de un centauro azul que yace ahí. Pobrecito, tan solo. Te comprendo, amigo mío. Tuve esa misma sensación cuando no me dejaron entrar a The Halloween Revenge. Se les une a un cuarto ángel diciéndoles que... ¡sorpresa, sorpresa! Resulta que hay una centaura que tampoco tiene compañero. Así que se proponen a juntarlos a los dos con... ¿qué otra cosa? ¡Música! Y desde ese momento es amor a primera vista. A todo esto, si este grupo de ángeles tiene experiencia en unión de parejas, esto los convierte en... A continuación, viene el tercer movimiento, el cual es más alegre y festivo que el anterior. Y en buena ocasión, pues está por celebrarse un festival en honor al dios Dionisio. Y helo aquí, escoltado hacia su trono por centauros y faunos, se acerca al dios griego del vino, Dionisio. ¡Hip, hip, hooray! ¡Tú no! ¡Ni siquiera tienes vino! Así que el auténtico dios Dionisio es recibido con fanfarria y se pone a bailar y jugar como borracho junto a nuestros amigos.
esta fiesta resultó ser menos sangrienta que la anterior, ¿no les parece? Todo parece ir bien, hasta que se aproxima una tormenta por alguna razón. ¡Hip, hip, hurray! Corréjame si me equivoco, pero ¿no que Dionisio moría al comenzar el invierno? La nube de tormenta cubre todo el Monte Olimpo, y se nos revela al responsable detrás de este embrollo. ¡Pero si es Zeus, el padre de los dioses! Y es acompañado por Vulcano, el dios del fuego, quien a golpe de martillo le prepara relámpagos para causar estragos por todo el lugar. Aunque mi pregunta es, ¿por qué Zeus trajo una tormenta en pleno festival de primavera? ¡Ya lo sé! ¡Porque está en el mismo día de su despedida de soltero! Y antes que Vulcano le pase otro relámpago, Zeus decide que ya es tarde y se va a dormir. Bueno, fue divertido mientras duró. Dile a Agmena, digo Hera, que no me espere temprano. El desastre ha terminado, y nuestros amigos celebran el fin de la tormenta. Y el alegro de antes cambia a un alegreto más moderado, pero a la vez triunfante. La diosa Iris se eleva hasta el cielo para formar un enorme arco iris que recorre todo el Monte Olimpo. Y nuestros amigos, desde los Pegasos hasta Dionisio, prosiguen con el festival. Al final del día, el dios Apolo va en su carruaje, llevándose el sol consigo para así dar lugar a la noche. Y una vez que Morfeo envuelve a nuestros amigos en el manto de la noche, nos despedimos del Monte Olimpo, mientras Diana adorna el cielo nocturno con estrellas. En conclusión, la sexta sinfonía se sigue manteniendo el día de hoy. La animación es colorida y hermosa de mirar, y encaja bastante bien con el trabajo original, por la mayoría del tiempo, y logró capturar cada emoción de la vida campestre sin ninguna línea de diálogo, atributo que le puedo dar al resto de la película, la cual recomiendo a cualquier fan de Disney o la animación en general. Espero les haya gustado este video, y también espero que no me tome otros 2 años hacer otro. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh baby, tell them all and tell me. A continuación, la danza de las horas. Que tengan un buen día. Joder, no sé qué hago aquí en este canal. Bueno, os voy a resumir, este vídeo es una total mierda. Joder, tronco, es que este vídeo es muy hardcore. Las avestruces entran bailando. Es que se despiertan como si tuvieran algo dentro, como al Satanás. Es que Disney es malo, joder, educa a los niños mal para que luego les compren. Que no se engañen. Hombre, ya, ¿eh? Joder, tronco, es que no lo entiendo.